Buenos días. El hogar fue creado con la finalidad de ser una ayuda a los padres trabajadores de la central de abastos que empiezan su jornada laboral en las primeras horas del día y tenían dificultades para dejar a sus hijos en un sitio que les garantizara los cuidados necesarios por personas capacitadas y comprometidas. Los niños son recibidos por una agente educadora desde las 2 de la mañana, quien los ubica en un lugar adecuado para que terminen de pasar la noche. Bienvenida. Luego de organizarlos para el nuevo día, junto a los compañeritos que van llegando, se ubican en grupos diferenciados por edades a cargo de una o dos agentes educativas, dependiendo del número de niños y de sus edades, son reunidos en el patio donde se les da la bienvenida y le agradecemos a Papito Dios el nuevo día y las bendiciones que tiene con nosotros, ya que el hogar tiene fundamentos religiosos que pretendemos fomentar en ellos. Vamos a comer. Reunimos a los niños en el comedor para que reciban el desayuno. La minuta alimentaria es sugerida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, promoviendo el adecuado comportamiento del menor, además de buenos hábitos alimenticios que les ayuden a tener un sano desarrollo. En la noche oscura se hizo la luz, abrió sus ojitos el niño Jesús. Abrió sus ojitos el niño Jesús. Cunita de paja, trapitos de lino, es pobre el pesebre en donde ha nacido. Es pobre el pesebre en donde ha nacido. Aprendemos jugando. Pasamos a los salones donde la agente educadora encargada de cada grupo empieza la jornada pedagógica, quien a través de fichas, juegos, cuentos, cantos y rondas, estimula el desarrollo cognitivo y motor del menor. Oscura se hizo la luz, abrió sus ojos. Vamos a comer. Se lavan las manos, promoviendo buenos hábitos de higiene, y pasan al comedor donde reciben el almuerzo basado en una sana y equilibrada dieta que se les varía para que coman variado y con gusto. Hora de la siesta. Se bañan y cambian para que estén dispuestos al descanso luego de un día de actividades y juegos. Cunita de paja, trapitos de lino, es pobre el pesebre en donde ha nacido. Merienda. Luego de levantarlos y prepararlos para la llegada de los papitos, vamos al comedor donde reciben un refrigerio que les alimente. Cunita de paja, parque infantil, donde los niños se divierten alegremente en sus ratos de recreo. Despedida. Es hora de que los padres lleguen al hogar por sus hijos, quienes están listos esperándolos luego de un largo día, que para algunos empezó a las 2 de la mañana. Míralo. Tal vez lo reconozcas, lo has visto alguna vez. Míralo bien, míralo bien. Míralo a los ojos,
adivina quién es. Míralo bien, míralo bien, míralo bien. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Es un beso pintado en tu mano, con un dulce sabor a durazno. Es la risa que vuela en el viento, es caricia, capricho y abrazo. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Son piecitos que andan descalzos, lagrimitas que no se secaron. Es la leche y pan olvidado.